bienvenidos una vez más a mi canal. Por si tú nunca habías visto ninguno de mis videos, mi nombre es Verónica Valdivia. Te invito a que te quedes a ver todo el video. Y si no estás suscrito, pues a que te suscribas para que a partir de hoy ya no te pierdas ningún video. Hoy les traigo dos bloqueadores solares que me quedé impactada con su uso. Me quedé impactada con no el precio, porque pues en sí no son tan económicos, pero pues los puedes conseguir con alguna persona que venda estas marcas. Y entonces, ¿de qué les estoy hablando? De estas dos marcas que son muy conocidas seguramente por ustedes, por los cosméticos, por las cremas, por todas esas cosas que venden en sus catálogos, porque pues estos son productos por catálogo. Entonces, ¿de qué les estoy hablando? Pues de Mary Kay y de Jafra. Son estos dos protectores solares que me pudieron encantar y pues no quise perder la oportunidad para recomendárselos, porque pues recuerden que es muy importante cuidar nuestra piel y que no nos afecte tanto pues los rayos del sol. Entonces pues les voy a hablar primero de esta, que es de Jafra. Esta pues es de su FPS es de 50, es a prueba de agua. Sí, a prueba de agua es que si te metes a nadar o cuando estás haciendo ejercicio. Cuando estás haciendo estas dos actividades que son pues que pues desgastas más pues lo que es el protector solar, te dura únicamente 1 hora 20 minutos, pero pues si tú haces tu rutina cotidiana sin que sudes mucho o que te metas a nadar, te dura 2 horas. Entonces, este es, viene de 75 mililitros y a mí me costó 350 pesos este. Y pues vamos a ver por dentro, más bien el producto, cómo es que viene. Pues viene en crema. Ya casi me lo termino, por eso les digo que no quería perderme la oportunidad pues de enseñarles lo bueno que es, por si alguna de ustedes conoce alguna consultora que les venda Jafra o Mary Kay en su caso, dependiendo de lo que para ustedes y su piel sea mejor y ustedes vean que eso es lo que les va a hacer bien, pues ya ustedes deciden ahorita a lo largo del video. Entonces, pues vamos a seguir con el de Jafra. Así es como viene, viene con un toque de color, no viene completamente blanco, viene como cafecito, pero tampoco no te aporta un color oscuro a tu piel o algo a tu piel, simplemente como que se adapta al tono de tu piel. Entonces pues me voy a aplicar de este lado, este de Jafra. Este de Jafra no te saca ningún tipo de brote, o sea, no te saca puntos negros, ni barros, ni espinillas, nada. Tampoco te deja la piel grasa, ni tampoco te deja una capa blanca, que es por lo regular que te dejan una capa blanca. Entonces, del lado izquierdo mío me voy a aplicar Jafra. Y lo que me queda en los dedos lo aplico, lo que es en el párpado, pues porque ahí también nos llega a dar pues los rayos del sol. Como pueden ver, la piel no se me ve así como que un foco lleno de brillo, y tampoco se me ve un color extra a lo que es mi tono de piel. Aquí pueden ver cómo es el acabado de este protector solar. Y pues la maravilla es que te deja en tono, o sea, no en tono, sino como que te deja mate, no te deja brillosa ni tampoco te deja una capa oscura. Entonces, este es por lado de Jafra. Yo se los recomiendo 100% para pieles mixtas y grasas. No les va a salir ningún tipo de brote y tampoco les va a poner la piel blanca o con un color que pues no les vaya a gustar a ustedes, o sea, que las vaya a oscurecer o las vaya a blanquear de más o les vaya a dar un tono grisáceo. Entonces, este es perfecto para todas esas pieles. Recuerden que es bien importante cuidarse la piel. Todas las personas que tenemos alguna manchita o tenemos pequitas, recuerden que los rayos del sol pues nos dañan mucho la piel. Entonces, poniendo nuestro protector solar, pues ya le damos pues un cuidado, una protección
para que pues no nos llegue directo y pues aquella mancha o aquella pequita no nos crezca más. O también lo que hacen los rayos del sol es provocarnos arrugas prematuras. Entonces, por este lado, pues a mí me fascinó esta. Ahora voy por el lado de Mary Kay. Esta, pues igual, su protector, su FPS es igual de 50. Y, pero esta trae 118 mililitros, o sea que trae más que Jafra, como pueden ver. Y esta me costó 348. Entonces, es más económica esta. Y también nos dice que es a prueba de agua, entonces que igual nos dura 1 hora 20 si tenemos, hacemos ejercicio o nos metemos a bañar. Si nuestra rutina es normal, pues nos dura 2 horas. Recuerden que el protector solar lo debemos reaplicar cada 2 horas mínimo. Entonces, pues este es por parte de Mary Kay. Este sí es un tono blanco, completamente blanco. Se los enseño de este lado. Esta sí es blanca. Por un momento, si crees que te va a quedar blanca, les voy a enseñar. Entonces, por este lado, este Mary Kay, como pueden ver, sí te deja un tono como blanquito. Pueden ver la diferencia, te deja un tono blanco. Y también te deja un poquito brillosita. No sé si notan. De este lado está brillosita y de este lado está mate. Aparte que se ve como un poco blanca, pero al cabo de los minutos como que se consume y no te deja ya esa capa blanca como por lo regular la de Neutrogena. La de Neutrogena es así, la capa te la aplicas blanca y blanca quedas pues el resto de que te dura lo que viene siendo el protector solar. Esta nada más es por unos minutos que te queda un poco blanca, como pueden ver aquí, pero pues untándotela bien, pues se te llega a consumir. Esta yo también ya tengo con esta no tengo mucha, con esta tengo mucho, perdón, usándola. Tengo 1 semana y media, casi ya 2 semanas, y tampoco les puedo decir a las personas que tienen su piel mixta y grasa que no les va a quedar la piel, no les va a salir tampoco ningún tipo de brote, con ninguna de las dos les sale ningún brote, pero pues la de Jafra sí te queda mate y la de Mary Kay no te queda completamente mate, te queda un poquito de brillito. Y yo la recomendaría a las personas que tienen la piel seca, porque aquí nos dice que pues trae humectante, o sea que aparte de protegerte, te humecta. Entonces por eso supongo que te queda así como que brillosita por el humectante que trae extra. Pero pues le va muy bien a las pieles mixtas, grasas y también a las secas. Yo siento que le va más a las secas. A mí la verdad por mi tipo de piel me gusta más esta de Jafra, porque pues me queda mate, no se me nota absolutamente nada. Y pues esta sí me deja un poquito blanquita con un poco de brillosidad. No sé si pueden notar, se nota un poquito lo brillosito. Y pues en esta no se nota absolutamente nada. Entonces, por ese aspecto me gustó más la de Jafra, pero pues en tamaño y en precio, pues gana la de Mary Kay, porque el precio es de 348 pesos y 318 mililitros. Y la de Jafra cuesta 350 y trae 75 mililitros. Entonces eso ya depende de ustedes. Y yo nada más les recomiendo que ya se viene la primavera, ya se viene el sol a todo lo que da. Entonces yo solamente les recomiendo que cuiden mucho su rostro, mucho su piel y que lo protejan. Ya les di estas dos opciones que las pueden conseguir con alguna consultora, que no es difícil de conseguirla. Espero que les sirva mucho este tip, este consejo que yo les doy para que cuiden y tengan su piel súper sanita y sobre todo súper protegida. Para esta primavera que se viene, protejan mucho su rostro, mucho su piel, y más si ya tienen manchitas y ya tienen pecas, debemos, más bien ya tenemos. Yo tengo una manchita por aquí, entonces yo debo de cuidar muchísimo mi piel, pues por la mancha, que pues las manchas prácticamente no se quitan, ni tampoco las pecas, al contrario, van creciendo. Entonces para que no crezcan y tenerlas así como que encapsuladas, pues hay que protegerlas con un protector solar. Recuerden que los protectores solares
a partir del 30 nos protegen, o sea, 30, 35, 40, 50 y más, pues ya está nuestra piel protegida. Entonces, pues eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho este video. No olviden de dejarme su like y de suscribirse si aún no lo han hecho. Entonces, pues nos vemos la próxima semana. ¡Adiós!